Buenas tardes a todos. Somos de la Escuela Secundaria Técnica número 58. Estamos aquí mi compañera Natalia, Elvira, David, Víctor y su servidor, Ricardo. Bueno, tenemos 4 proyectos de los cuales vamos a hablar. Claro, son 4 de todos los proyectos que tenemos en nuestro plantel. Son los 4 más generales. El primero es fomento a la lectura. El segundo es las tradiciones y el Día de Muertos. El tercero es sobre el área de concursos e invitaciones. El último trata sobre cómo cuidamos el medio ambiente en nuestro plantel. Elvira, ¿nos podrías platicar cómo es que se desarrolla el fomento a la lectura en el plantel, por favor? Sí, claro. El fomento a la lectura se desarrolla cuando uno de mis compañeros pasa a leer una lectura 20 minutos antes de salir al receso. Para comprobar que todos nosotros le hemos puesto atención, se hacen cuestionarios, ilustraciones, mapas conceptuales y en algunas ocasiones hemos llegado a tener representaciones históricas con el apoyo de nuestros compañeros. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia solicitáis el desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Bueno, mi personaje es de Sor Juana Inés de la Cruz, que su nombre real era Sor Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. Fue una poetisa y escritora del Siglo de Oro. Nací el 12 de noviembre de 1651 en el Estado de México y mi muerte fue el 17 de abril de 1695 en México DF. Y mis padres fueron Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje. Bueno, soy Natalia y esta es una representación de Sor Juana Inés de la Cruz, que son representaciones que hacemos en la escuela, también en las muestras pedagógicas, mostrando lo que hacemos en las clases, pero lo que hemos aprendido en todo el año, ya sea de artes o de español. Bueno, pues Natalia, Elvira, muchas gracias por estos datos y esta gran demostración de un gran personaje histórico como es Sor Juana Inés de la Cruz. Pero vamos a nuestro segundo proyecto. Bueno, el segundo proyecto es sobre las tradiciones del Día de Muertos. Nosotros les vamos a hablar sobre 4 ofrendas que se realizan en el plantel. La primera ofrenda es de Oaxaca. Se centra en las culturas y tradiciones de ese estado. La segunda es prehispánica, de los aztecas generalmente. La tercera es en honor a Diego Rivera y Frida Kahlo. Ahí se representan algunas obras. La última ofrenda es sobre Xochimilco y su representación sobre la Isla de las Muñecas. David, ¿nos puedes platicar cómo estuvo esa ofrenda de Oaxaca? Mira, la ofrenda se realizó hace 4 años, fue en el plantel, aún no había asistido a la escuela como alumno, sin embargo tenía a 2 de mis primos ahí en el plantel, los cuales me invitaron a ver su trabajo porque ellos habían participado en dicha ofrenda. Se hizo una investigación sobre el estado para así poder saber qué hacían el Día de Muertos en Oaxaca. Gracias a esa investigación se pudo realizar un altar de Día de Muertos que quedó muy padre, la verdad, y alrededor de él se hizo un tapete, si no mal recuerdo, de aserrín multicolor, que quedó muy bien hecho por los compañeros y por mis primos que contribuyeron al trabajo.
Bueno, yo tengo entendido que también algunos alumnos, pues, cantaron una canción en zapoteco, ¿es verdad? Ah, sí, 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 claro, cantaron la del feo. Correcto. Así como tú. Tu canción. Bueno, pues vamos a la segunda ofrenda, la cual se trata de la prehispánica. De esta les va a hablar mi compañera Natalia. Sí, la ofrenda prehispánica fue realizada hace 3 años y fue una investigación en el Templo Mayor y fue centrada en el lugar de el Mixtlacal, que es el lugar de los muertos. Bueno, nos centramos en la cultura azteca de nuestros antepasados, ya que, bueno, es muy importante, porque se muestra cómo ha cambiado la cultura y sus orígenes de esa tradición tan bonita que es el Día de Muertos. Bueno, nuestra ofrenda de nuestra escuela se recreó el juego de pelota. También se hizo un muro de cráneos y se hizo un tapete de aserrín y semillas de acerca del Mixtlacali, que era el dios de la muerte. Y también los compañeros y la maestra realizaron un documental del día de muertos y de los aztecas. Esto siempre ha contribuido todos los alumnos de las instituciones, todas las academias, y contribuye en talleres y sobre todo es en el salón de la Academia de Danzas. Vaya, suena muy interesante por esas culturas aztecas que siguen siendo nuestras. Pero vamos a la tercera ofrenda. La tercera ofrenda es en honor a Diego Rivera y Frida Kahlo. Mi compañera Elvira les va a platicar algo de esto. Sí. La tercera ofrenda fue hace 2 años. Se hizo en honor a Diego Rivera y Frida Kahlo. Para hacer su ofrenda, se necesitó investigar sobre ellos, sus gustos y sus obras. Se descubrió que a los dos les encantaba el colorido, así que nuestra maestra se inclinó a hacer un tapete de aserrín de multicolor. Ahí se mostraron muchas de sus obras y se incluyeron las academias de carpintería, electricidad, artes, informática y muchas más. Vaya, qué bueno que han hecho a estos grandes pintores una ofrenda en su honor. Vamos rápido con la última ofrenda que tenemos. La ofrenda de Xochimilco, con su representación de la Isla de las Muñecas. Víctor, por favor. Bueno, aquí en la ofrenda de Xochimilco se elaboró una trajinera que más o menos era de 1.50 por 3 metros, que fue elaborada por diversos materiales. Se hizo también un tapete multicolor con una figura de una trajinera con una persona, con una señora vendiendo flores, y también se elaboró una obra teatral que fue hecha y también fue escrita y elaborada por los mismos compañeros de nuestra escuela. Yo recuerdo muy bien esa ofrenda, yo estuve el año pasado, la vi muy, muy bien actuada y participación por nuestros compañeros. Bueno, vamos a nuestro tercer proyecto. Este proyecto es sobre los concursos e invitaciones a los cuales ha sido invitada nuestra querida escuela. Natalia, tengo entendido de que tú fuiste invitada a la reunión de alumnos distinguidos. Sí. ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, el ciclo escolar pasado, yo iba en primer año, fui invitada a la reunión de alumnos distinguidos. Y que fue pues algo muy emocionante porque invitan a los mejores, bueno, los alumnos que tienen las mejores calificaciones de cada uno de cada grado de cada escuela. Y pues fue muy bonito porque fueron muchos compañeros
desde la escuela técnica de la 1 hasta la 100 y tantos. Y nos dieron muchos talleres, que pues yo me divertí mucho. Y la verdad pues se agradece que nos sigan motivando así. Y pues espero que nos vuelvan a invitar. Y les vamos a seguir echando ganas. Se oye interesante, la verdad, felicidades, muy bien merecido, alguna distinguida. Bueno, ahora vamos con mi compañero Ricardo, el cual fue invitado al concurso de oratoria Certamen Benito Juárez. Ricardo, ¿cómo fue tu experiencia en dicho concurso? Bueno, pues esta experiencia fue muy padre, muy buena. Bueno, yo desde la primaria he entrado a estos concursos y me ha gustado mucho. Cuando mi compañero Víctor me invitó, yo lo intenté enfrente a los profesores para ver qué les parecía. Ellos estuvieron de acuerdo en que participara. Este concurso fue en el Instituto Andersen. Éramos alrededor de 50 participantes, incluyéndome a mí. Yo creí que no iba a poder ganar, éramos muchos. Pero cuando supe mi lugar, me sorprendí mucho y me quedé orgulloso de mí, porque quedé en el tercer lugar de 50 personas. Y no quedé en primero y no gané. Pero para mí eso es haber ganado. Muy bien, felicidades Ricardo, de verdad. Muchas felicidades, eres un orgullo para nuestra escuela. Gracias. Causas orgullo. Bueno, ahora mencionaste que mi compañero Víctor te invitó a dicho concurso. Tú participaste en el concurso de certamen de narración Benito Juárez. Cuéntanos, ¿cómo fue dicho concurso? ¿Qué pasó ahí? Así fue, yo participé en el concurso de certamen Benito Juárez de narración. También fueron alrededor de 50 compañeros los que participaron y fue en la Escuela Secundaria Técnica número 24. Pues como fueron 2 días, yo creí que no iba a ganar porque el anterior día pues creí que habían pasado personas superiores a mí, pero pues no fue así y se me perdieron los nervios y algo así, pues sí pude salir adelante y saqué uno de los primeros lugares también. Interesante. Muchas felicidades, Víctor, por tu lugar que gracias. Habrás merecido, muy bien merecido. También en el plantel tenemos concursos para los alumnos en sí, como por ejemplo el concurso de Catrinas. Elvira, ¿nos podrías comentar sobre dicho concurso que se está realizando en el plantel? Sí, este es un concurso donde participa toda la secundaria. Este proyecto se hizo, como ya es víspera a los días de muerto, se hizo un reconocimiento. Las mejores catrinas que salgan del plantel se van a exponer en la sala de maestros. Las catrinas deben contar con ciertos requisitos. Deben medir 1.20 de altura y tienen que tener 80 centímetros de diámetro. Y también tienen que ser con materiales reciclados. Se oye muy interesante, a ver si participamos. Bueno, ¿nos puedes dar inicio al siguiente proyecto, por favor, Natalia? Sí, nuestro último proyecto de los cuatro es el medio ambiente. ¿Cómo cuidamos el medio ambiente en nuestra escuela? Y ya que tenemos unos proyectos que son del cuidado de la energía eléctrica y el cuidado del agua, pero también el uso de la regla de las 3 R's y el PET, que a continuación mis compañeros David, Elvira y Víctor les van a hablar sobre ello. Bueno, estos proyectos son muy importantes porque no solo los hacemos aquí durante... Bueno, no solo los hacemos durante la escuela, sino que motivamos a nuestros compañeros para que también ellos los hagan fuera del plantel. A continuación, mi compañero David les va a hablar sobre el cuidado de la energía eléctrica. Sí, bueno, mira, realizamos proyectos para el cuidado de la energía eléctrica, así como hacer carteles para presentarlos a la comunidad, para que tengan conciencia de que no se puede estar derrochando la energía eléctrica, hay que ahorrarla, apagar luces que no se ocupan, desconectar aparatos que no utilizamos, porque no,
No, es algo que... Que sea bueno para el ambiente, ¿no? Exacto. O sea, al generar energía eléctrica hacemos, ¿cómo decirlo? Descuido de nuestra planeta, de nuestro planeta. Los carteles no solo se presentan en la comunidad, sino también dentro del plantel para dar conciencia a mis compañeros. Y en el mismo plantel se instalan unos apagadores para hacer el ahorro de energía. Y que, por ejemplo, en las mañanas, cuando sale el sol, mediante vaya amaneciendo y dando luz a los salones, se puedan ir apagando las demás luces que no se están utilizando, porque es un uso inservible. Entonces, por eso, para eso se utilizan los apagadores, para dar ahorro en la energía eléctrica. Sí, creo que, bueno, son cosas importantes que, aunque nosotros contribuyamos con poco, pues si todas las escuelas lo hacemos, será muy grande el cuidado del ambiente. Bueno, ahora, Elvira, platícanos de cómo cuidamos el agua en nuestra escuela. Bueno, en nuestra institución hay una brigada que se llama Quexalac. Está compuesta por 15 alumnos del plantel, 5 de cada grado. En ellos detectan las fugas de agua, que esa fue la primera fase. Ahorita nosotros ya estamos en la segunda, que es medir cuánta agua se gasta en el plantel. Nuestra brigada está registrada en el Centro de Investigación Tecnológica Educativa. Ahora, Víctor, platícanos cuáles son las reglas de las 3 R's y el PET y cómo se utilizan en nuestra escuela. Bueno, la regla de las 3 R's en nuestra escuela, pues una de las cuales es reduce, que es reducir el consumo de las botellas que se usan y para mejorar la calidad del ambiente, reutilizar, que es reutilizar todas las botellas y todo lo que se pueda reutilizar, y reciclar, que por ejemplo si compramos una botella y la bebemos, no hay que tirarla, la podemos volver a rellenar y en primero nos reducimos nuestra economía y segundo, pues contribuimos al planeta, ¿no? Contribuimos al planeta, exacto. Y pues también nosotros cuando hacemos campañas de recolección del PET, van industrias y nos dan, bueno, les damos el PET y con ese PET que nosotros les dimos, ellos nos donaron una banca que está hecha de botellas de PET. Sí, es lo que nuestra escuela casi siempre ha contado con contenedores de PET y ha contribuido al ambiente. Bueno, es lo que me agrada de mi escuela. Bueno, esto sería todo. Este es nuestro último proyecto de los que les vamos a hablar. Y pues les damos las gracias por habernos invitado. Y también estamos muy contentos de estar aquí. Esperemos que nos vuelvan a invitar. Yo quiero mandar saludos a mis amigos que me estuvieron pidiendo. Ah, David, vas a salir en la tele. Mándame saludos. Que me decían, ay, me vuelves loca, mándame besos y que no sé qué. Ahí les mando besos para mis fans. Y para mi amigo Emanuel, que me estuvo pidiendo desde la vez pasada, Changoleón. Natalie, a Eric, a Adriana, guapa. ¡A mi mami! ¡Sí, a mi mami! ¡Hola, mami! Mami. Ah, sí, también a toda. Al segundo B de Buenotes. Y Chavochos. Al guapo. Pues yo quiero mandar saludos también a mi mamá. Y a mi hermano que está en primero. Y pues a todos mis amigos. A Eduardo. A David. Al profesor Eustorgio, que es un gran maestro de matemáticas, le entiendo muy bien. Y pues gracias a eso, pues ya tengo un 10. Por fin en mi boleta tengo 10. Pues muchas gracias por invitarnos. Ojalá nos sigan invitando. Bueno,
Yo le quiero mandar un saludo a todo mi grupo, especialmente a los que se sienten alrededor de mí, y a Bruno y a Eric. También quiero ya mandar saludos a mi familia, a la maestra Silvia, a todos los maestros, sí. Al maestro de español, a la maestra Liliana, a la maestra Fabiola, a todos los maestros en general y a todos mis compañeros de toda la escuela. Bueno, yo les quiero mandar saludos a todos igual, a toda mi familia, a mis maestros, en especial a la maestra Claudia de mi taller, que la quiero mucho, y a todos mis amigos, y pues sí, a todos, y ojalá que nos vuelvan a invitar. Buenas tardes, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a nuestro director general, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por la oportunidad de que le da a los jóvenes y a un servidor de estar aquí en TV de GES. También aprovechando pues al ingeniero Mario Espinosa Caffi, a nuestro director de plantel, que por todo el apoyo hacia ustedes, la verdad se lo merecen, y también el apoyo que he recibido de parte de él. Así puedo seguir agradeciendo a todo mi personal, a todo el equipo que trabajamos ahí de la parte administrativa, de la parte docente. También en especial pues a Ricardo, que está aquí, mucho gusto la verdad, y gracias a David, Osvaldo, a Víctor, a Elvira, a Natalia, porque la verdad es una gran oportunidad como jóvenes que desarrollen sus competencias. Ya ellos en realidad trabajaron esa parte de guión, de poder llevar a cabo y estar aquí es de verdad una oportunidad que en un futuro les sirva para seguir avanzando en toda su vida profesional. Y también a mi esposa Emma Salgado, a mi hija Jessica, y a todo el equipo también que está aquí de TV de GES, pues muchas gracias, ojalá y no sea la última, sea una de estas cuantas, y estaremos con mucho gusto aquí. De antemano, pues gracias, y nos vemos la próxima. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, abuelita. Hasta luego. ¿Qué ven en ti? Es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Estuvieron.